patinando son no, 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 descarte. No, ah, no. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. There were things I should say and done. I just never took the time. Y hoy es un día muy especial, hoy es el día 20 de abril de 2023 y mira dónde están ustedes, en Graceland, en Las Vegas, en la presencia de sus amigos, del King of the Rock and Roll, por un motivo muy especial. Quieren seguir viviendo la vida juntos, pero a partir de hoy, perante la ley, una vez más, como marido y mujer. ¿Sí se acuerdan cuando se conocieron? Sí. Cuando uno conoce a alguien en esa vida, yo me acostumbro a decir que es suerte. Pero cuando este alguien se vuelve alguien muy especial, a eso le llamo destino. Y fue eso que les pasó cuando se encontraron. Alguien dijo, voy a hacer con que Martín y Mirta se enamoren, se conozcan y descubran el amor que todo acepta, que perdona, que no es fácil, que trae altos y bajos, pero que por los últimos 25 años nos trajo por la mano. Por eso mi pregunta es muy sencilla, es de libre y espontánea voluntad que los dos están aquí para unirse legalmente en matrimonio. Sí. Sí. Dale las flores a ella, que te la tenga, no te animes, nada más te la dio. Él va a cantar una canción y tú aprovecha, sácala a bailar, ¿te parece? It's now or never.
también, para él. Quiero que los dos miren uno de frente a otro, tómense por las manos así. Vengan un poquito más para acá. Ahí nomás. Ahí, mírense uno al otro, tómense por las manos. Y escuchen lo que les voy a decir, pero mirándose uno al otro, ¿ok? No me miren a mí. Estas son las manos de tu mejor amigo tomando la tuya hoy en ese día tan especial. Son las manos que te acarician, que secan tus lágrimas, que a veces te quieren ahorcar o muchas, pero que están a tu lado, no importa, y pase lo que pase. Por eso, mirándola a ella, voy a pedir que repitas conmigo. Voy a empezar por ti, Martín, ¿ok? Yo, Martín. Te recibo, Mirta. Como mi esposa. Prometo amarte y respetarte. En la alegría y la tristeza. En la salud y la enfermedad. Por todos los días de mi vida. ¿Quién trae el anillo? Vos, ¿no? Dáselo ahí. Ponerle el anillo a ella en la mano izquierda y después le das un beso en la mano. Ahí está el padrino. Ajá, Mayo, ¿no? Y dale un beso a la mano después. Ahora te toca a ti, Mirta. Yo, Mirta. Te recibo, Martín. Como mi esposo. Prometo amarte y respetarte. En la alegría y en la tristeza. En la salud y en la enfermedad. Por todos los días de mi vida. Dale un beso en la mano, porque como no trae el anillo, dale un beso en la mano. Ahora, mírenme a mí los dos, dale las flores a ella, por favor. Casarse es muy fácil, mantenerse casado es lo difícil, pero ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Empezaron al revés, 25 años juntos y ahora de acá en adelante lo que la vida les tiene es muchas sorpresas. Pero aparte de lo que pase, te voy a pedir un favor, no vayan a dormir peleados. Con un beso, porque no importa que pase, pero en el día siguiente es maravilloso despertar y el amor de tu vida estará a tu lado. Hoy los vamos a ver ustedes solteros por última vez, casados por primera y felices por siempre. Porque John Lennon decía que un sueño soñado solito es solo un sueño, pero soñado a dos es realidad. Y ella empieza a partir de ahora, con los poderes a mí otorgados por el estado de Nevada, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a su mujer. Gracias.